en el último minuto, el dinero no lo es todo. Además, un equipo es un momento. Este mismo equipo hace 4 o 5 meses era un deleite. Se va a adelantar el uruguayo. Atención, comienza la serie, va. Y Arrascaeta. Sabrá Calabrao. No convierte el uruguayo. Hay mucho del arquero acá, ¿eh? Muchísimo. Porque se tira en diagonal, fue un remate fortísimo. No quizá tan ajustado, pero con suficientemente duro, pero el arquero se tiró en diagonal y le mete la mano, le saca el gol. Mucho del arquero. Momento de Farabelli. No convirtió de Arrascaeta. Así será el turno del argentino. Farabelli. Miró el palo derecho de Santos. Veremos. Atención. Independiente. Qué bárbaro, qué ajustado. Este sí fue ajustado. La pausa, vio que el arquero no se le movía, lo ajustó. Y cuando el arquero se mueve, fue tan cerca del palo que ya el manotazo. 1-0 arriba, Independiente de la Valle. Atajó el anterior Moisés Ramírez a Arrascaeta. Así vendrá el remate del zaguero. La orden del juez. Ahí va David Luiz. Va. ¡Gol del Flamengo! Lo hizo David Luiz. 1-1. Pidiendo energía, presión del público. Ahí está, ¿eh? Torció la cabeza para engañar. 1-1 con un penal de con un penal más. Aquí Hoyos. El turno para Michael Hoyos. Recto por ahora, veremos. Señoras y señores, la definición de la Recopa. Así va. Se adelanta Hoyos. Va. De Independiente. 2-1. Independiente del Valle. Qué liberación cuando haces el gol, ¿eh? El arquero. Sin duda, Ovillano. Así llegará Everton. Tercer penal para Flamengo. Convirtió uno. Le atacaron a Arrascaeta el otro. Independiente metió los dos. Aquí lo tienen a Everton. Atención, se va a adelantar. Everton va. El turno para el equipo de Ecuador. Este penal, te digo, si lo hace, diría que ponen con una tensión terrible al estadio, al jugador del Flamengo. Previtali para este penal. Señoras y señores, atención, Previtali va. Independiente lo hizo Previtali. 3-2 arriba. Turno para Flamengo, que comenzó pateando. Gerson, sí, Gerson se va a adelantar. Señoras y señores, así va el zurdo, va. Va Gerson. Lo cambió en esta el arquero. Y Gerson que lo lee, y Gerson que ya también tenía decidido ahí. Bueno. Guarda. Ahí va. El zaguero central. 3-3.
sí, está obligado Flamengo. Ahora sí. Y al medio. Fue al medio, mirá. Suponiendo que el arquero se iba a mover a alguno de los lados, ya también lo tenía claro dónde. Eso te da cierta seguridad. Cuando vos tenés, eso no significa que erres o no, o que acierte. Era clave ese penal. Era clave. Este penal de Junque era importantísimo. Mirá cómo se lamentaba de Arrascaeta. Bueno, va Gabigol. Señoras y señores, va Gabigol. Arriba Independiente, último penal para Flamengo. Allí va Gabigol, va gol de Flamengo. 4-4. Mirá, ahora el arquero de Gabigol. No entiendo, jugadores que han ganado tanto contra otros que van por un sueño. Es una provocación innecesaria. Último penal y es para Independiente del Valle. Landazuri. Señoras y señores, señoras y señores, se vendrá el remate, será el último. Ahí va Landazuri, va Landazuri, va. Y señores, con la paz de Botín, ha definido Landazuri. Independiente del Valle hace historia en el Maracaná. Ganó por penales un equipo de mucho oficio del señor Martín Anselmi, campeón en el Maracaná por penales el conjunto ecuatoriano. Y se escucha, somos campeones. De los chicos de Independiente del Valle, ganando por penales 5-4 la Torre. Como aquel Independiente emulando, como aquel Independiente de Jola en el 2017, en el Maracaná, ¿no? Es una página gloriosa, de las primeras páginas gloriosas, y no estoy tan seguro que sea la última para Independiente del Valle, porque es una institución modelo, se lo merecen, porque cuando no se puede jugar al fútbol que ha jugado Independiente del Valle, el corazón, la garra, el oficio, la manera en que lo defendió con un orgullo descomunal, también eso es un partido de fútbol, y sobre todo eso es una final, porque en la final uno no juega como quiere, hay un adversario, hay momentos, hay estadios.